Bueno, les voy a explicar los pasos que a mí me sirvieron para poder recuperar este equipo o para poderlo flashear en caso de que se te esté quedando en el logo o se apaga y se prenda o etcétera, ¿ok? En mi caso, se quedaba en el logo este equipo y no pasaba. Con este flasheo que yo le hice, lo pude sacar del logo, ¿ok? Es importante que te deje entrar al modo de Fat Boot, ¿ok? Si es así, quédate a ver el video porque aquí vas a recuperar tu equipo. Pues sin más que decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar conectarlo a nuestra PC. Vamos a dejar presionado volumen abajo. Podemos dejar volumen abajo y power. En mi caso voy a dejar volumen abajo y voy a conectar el cable, ¿ok? Muy bien. Dejamos nuestro equipo cargado una noche anterior. Una vez que tenga suficiente carga, vamos a hacer estos pasos. Vamos a ocupar la herramienta oficial y esta herramienta gratis, ¿ok? Pero ¿por qué las dos? Ok, ahorita van a ver. Voy a iniciar primero sesión con esta, con la oficial. Ok, si no sabes registrarte o no sabes iniciar sesión, aquí en este video abajo te voy a dejar la herramienta y cómo se inicia sesión con una cuenta, ya sea con una cuenta de Facebook, con una cuenta de Gmail o cuenta Google o con tu cuenta de correo. Inicias con una de esas tres tu primera inicio de sesión, ok. Te recomiendo que inicies con tu cuenta Google sesión. Muy bien, una vez mirado ese video, vienes aquí, la abres y inicia sesión. Le vamos a dar aquí, lo vamos a hacer un poquito rápido. Le vamos a dar aquí, rescatar teléfono, ok. Ojo, y muy importante, en algunos equipos aquí automáticamente te lo detecta la herramienta cuando nosotros conectamos el cable. Pero ¿qué sucede? Como en este caso, este equipo es un equipo muy nuevo, no me lo detecta la herramienta. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues no te preocupes, ahorita te voy a decir qué vamos a hacer. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Ocupamos poner el email original del equipo aquí en la herramienta, no modificado. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ocupamos poner el equipo email original. ¿Y cómo lo voy a sacar si el equipo no enciende o se queda en el logo? No te preocupes, ok. Vamos a hacer estos pasos. Vamos a abrir esta herramienta, pero antes de eso voy a desactivar la protección en tiempo real de mi Windows Defense, o en mi caso, bueno, es este antivirus, para que por sí o por no me lo vaya a molestar. Ok, ahora sí, la voy a abrir como administrador. Instalamos bien los drivers para no tener ningún tipo de problemas. Ok, voy a checar aquí. Voy a checar aquí algo. Sí, aquí yo tengo el driver Motorola ADB interfaz, ok. En algunos casos ocupamos tener permisos de controladores no firmados en Windows 10. Aquí está una alerta. Si también no sabes o la computadora no te lo reconoce, no te lo detecta, estás batallando, también te voy a dejar un video aquí en este video abajo de cómo instalar los drivers no firmados en Windows 10, ok. Una vez haber hecho esos pasos, vuelves aquí en caso de que estés batallando y la computadora no te lo detecte. Abrimos la herramienta, aquí la tenemos. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos rápidamente aquí en Android. Tenemos en operaciones ADB y operaciones Fatboot. Como el equipo lo tenemos en modo Fatboot, le vamos a dar aquí, ok, y le vamos a dar lectura, leer información, ok. Me marcó errores, 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 no importa. Nos vamos a ir a leer información modo avanzado, le vamos a dar aquí. Muy bien, aquí se me hizo una lectura, ok. Aquí podemos hasta sacar el email del equipo, el modelo y qué compañía es, ok. Nosotros lo que vamos a buscar es el email, aquí lo tenemos, aquí está el email, lo voy a copiar porque lo ocupo. Vamos al más bajo, aquí está el modelo. Nosotros buscamos en Google el modelo y nos va a decir qué equipo es, y vamos a ver qué compañía. Aquí está la compañía, como están viendo, ok.
Cricket. Ok, podemos seguir viendo más en caso de que queramos seguir echando ojos. Pero aquí sería todo. Vamos a pasar rápidamente a la herramienta. Les voy a volver a repetir o a recordar, si no se los dije, yo el equipo ya lo recuperé, pero solamente les estoy compartiendo lo que a mí me funcionó y lo que yo hice, ¿ok? Y también con esta herramienta podemos salir de aquí de modo fastboot. Hay equipos que no podemos salir de modo fastboot, pues con esta herramienta podemos salir de fastboot, pero ahorita lo hacemos, ¿ok? Teniendo nuestro email, lo vamos a pegar aquí. Email original, no modificado. Le vamos a dar aquí buscar. Ok, me pregunta que si es mi email y me da el modelo. Aquí está el modelo, como están viendo. Era el mismo modelo que me apareció ya. El nombre del equipo, le digo que sí, que está bien. Muy bien. Y aquí ya me aparece. Muy bien. Aquí que procede. Aquí vamos a hacer los pasos que nos diga la herramienta. Dependiendo de nuestro Motorola puede cambiar. En algunos casos no cambia mucho. Le vamos a dar aquí descargar. Ok, una vez que empiece la descarga se va a tardar como unos 10-20 minutos. Ok, una vez que se descargue, les voy a decir los pasos que yo hice porque ya no lo volveré a flashear. Les vuelvo a repetir, yo ya lo recuperé, pero les estoy compartiendo los pasos. Ok, muy bien, una vez que se haya descargado, aquí podemos ver la descarga, donde se haya ido. Y aquí nos va a decir los pasos. Hay veces que no dice nada, lo desconectamos, lo volvemos a conectar en caso de que no lo detecte. Y por aquí nos va a aparecer que le demos flash. Y la herramienta automáticamente nos lo va a flashear sin nosotros estar modificando ni poniendo comandos ni nada de eso, ok. Automáticamente la herramienta te lo va a recuperar y luego de ahí el equipo va a iniciar, ok. Así de fácil y sencillo. Cualquier duda, si se atoran o algo, me pueden preguntar y en cuanto yo pueda estaré respondiendo. Así de fácil hemos recuperado este equipo. Ahora que si el equipo va a iniciar, pero yo ahorita no lo voy a iniciar, solamente lo voy a sacar de aquí. Podemos hacer varias cosas aquí. Yo ya estoy sacándole videos a esta herramienta. He hecho hard reset con esta herramienta a diferentes equipos. He desbloqueado el bootloader de diferentes equipos. Aquí podemos cerrar el bootloader a equipos. Aquí podemos mandar de fastboot a modo reboot, a modo DL. Y podemos hacer más cosas. Le voy a dar aquí Etsy fastboot. Y el equipo pues lo estoy sacando ahí, ok. Pero les voy a repetir, este equipo yo lo recuperé. Para que vean, lo voy a dejar que inicie. Pero aquí yo me estoy despidiendo. Así que nos vemos en un próximo video. Aquí me despido.